Niños, bienvenidos un sábado más a mi canal de YouTube. Y desde hace ratitos ustedes habían estado pidiendo que hiciera reviews de películas. Así que creo que este es un muy buen momento para comenzar. Quédese ahí para ver mi review de Avengers Infinity War sin spoilers. Advertencia. La película se acaba de estrenar. Por favor, evitemos escribir comentarios que podrían arruinarle la historia a los demás. Además, si dan algún spoiler, igual voy a borrar sus comentarios en cuanto los vea, hasta que hayan pasado al menos unas 2 semanas desde el estreno. Advertencia 2. Si usted no ha visto la película, no se confíe. Mejor no lea la sección de comentarios de abajo. La primera película del universo cinematográfico de Marvel la vimos en el 2008 y fue Iron Man. Ahora, después de 10 años, vemos lo que parecería ser el clímax de una historia secundaria que Marvel viene desarrollando desde que salió Avengers en el 2012. Si recordamos la escena post-créditos de Avengers en el 2012, vemos cabal en la parte final a un Thanos que evidentemente estaba buscando conquistar la Tierra. Pero podríamos decir que incluso Marvel viene preparándonos para Infinity War desde la escena post-créditos de Thor en el 2011, cuando vemos que Loki está en la Tierra buscando el Tesseracto. El siguiente año en Avengers nos damos cuenta que Loki estaba en la Tierra precisamente buscando el Tesseracto, pero para dárselo a Thanos a cambio de que él le dejara conquistarnos. Así que básicamente venimos desarrollando una historia secundaria en todas las películas de Marvel desde técnicamente 2011, que vienen a culminar hoy, bueno, no hoy, pero este año, en Avengers Infinity War. Y si hacemos cuentas, han pasado entonces 7 años desde que venimos viendo Thanos aquí, Thanos allá, gemas del infinito aquí, gemas del infinito allá. Entonces, ¿ha valido la pena toda esta espera, estos 7 años de suspenso? En lo personal, yo digo, claro que sí. A mi juicio, o sea, en mi opinión personal, Avengers Infinity War es probablemente la mejor película de Marvel hasta el momento. La película no pierde el tiempo explicándonos qué está pasando, porque técnicamente ya lo sabemos, tenemos 7 años de estar viendo qué está pasando y más o menos cómo se va desarrollando la historia. Y realmente es una película masiva, épica, y suele pasar que en películas como de esta talla, o sea, que intentan ser demasiado grandes, hay algunos problemas como que hay demasiadas escenas de pelea o la historia es vacía porque favorecen como la lucha, las escenas de pelea, o hay demasiada trama y para hacer una guerra no hay suficientes escenas de pelea, como sucedió en Civil War, por ejemplo. O sea, el título de la película era Guerra Civil. Yo no sé ustedes, yo no vi nada de Guerra Civil, pero ese no es el caso de Infinity War. Es una película que cuenta con más de 20 superhéroes y sin embargo cada uno tiene su momento en pantalla y se mezclan, se hilan entre ellos de una forma casi perfecta. O sea, la forma en que vengo a jalarme a Black Widow y después viene a aparecer Capitán América y todo eso es tan bien hecha que no se siente para nada forzada. Cada personaje, cada superhéroe tiene su momento para salir, su cosa que hacer, y al mismo tiempo no le quitan el protagonismo a quien es el villano principal de la historia o de quien se trata realmente la historia, y es Thanos. O sea, Thanos realmente domina toda la película y es el personaje que viene a hilar todo lo que los demás están haciendo alrededor de él. Básicamente en la película se explican, se explican como pequeñas mini historias, incluyendo la infancia de Gamora, cómo fue que se convirtió en la hija de Thanos, lo que vivió bajo su tutela, y al mismo tiempo un poco de la historia de Thanos y básicamente sus motivos. O sea, ¿por qué quiere hacer lo que quiere hacer? ¿De dónde diablos sacó la idea? Honestamente, aunque muchas personas, incluso en Marvel, se considera Thanos uno de los villanos más grandes del universo Marvel,
Puede ser que en los cómics sean así, pero el Thanos que han presentado en el universo cinematográfico de Marvel, el Thanos que nos presenta Infinity War, no me parece del todo un villano. O sea, si no la ha visto, o si la va a ver pronto, o ya la vio, reflexione sobre realmente... Se nos explica los motivos de Thanos. Entonces, reflexione un poquito de por qué Thanos quiere hacer lo que quiere hacer. Y piense, o sea, si a este punto le puedo pedir un favor, sería que realmente piense a conciencia si realmente Thanos es un villano o alguna especie de antihéroe, no sé, es complicado. En lo personal, yo no considero a Thanos villano, un villano tal cual, porque no creo que su propósito final sea malo. Pero en general, hablando de la película, Infinity War es épica en todo sentido y al mismo tiempo no pierde esa esencia de Marvel. Marvel nos ha venido dando como toques cómicos por aquí y allá. Entonces tenemos una película que es técnicamente una guerra, o sea, Infinity War, la guerra del infinito. Que es una guerra y al mismo tiempo tiene acción, tiene drama, tiene suspenso, obviamente, tiene momentos de comedia, o sea, y tiene escenas tan fuertes, tan chocantes, que honestamente me sacaron las lágrimas, y me sacaron las lágrimas más de una vez, que uno no esperaría ir al cine a llorar en una película de Marvel, realmente no, pero yo lloré. Sinceramente creo que este va a ser el año más largo de mi vida esperando la segunda parte de Infinity War. Se supone que estrene en mayo, el 3 de mayo, si mal no recuerdo, del 2019. Pero al mismo tiempo me da miedo porque siento que esta primera parte es tan épica, tan bien hecha, tan bien lograda, tan... wow, en sí misma, que no sé cómo Marvel se va a superar a sí mismo con una nueva película de Infinity War. Me da cierto miedo, miedo de... bueno, ya saben lo que dicen de la segunda parte, pero... entonces me da miedo que la película, la primera, esta, sea tan genial y que la segunda, que técnicamente vendría a ser como una conclusión o un desenlace hasta cierto punto, sea así como... pero, bueno, no sabemos. Vamos a tener que esperar hasta el próximo año. Por cierto, ¿por qué Thor Ragnarok no podía ser así de épica? Thor Ragnarok fue tan mala y podía ser muy buena. Y ese es mi review de Avengers Infinity War. A mí me gustó. Y como ya les dije, probablemente a mi gusto sea la mejor película de Marvel hasta el momento. Recordemos también que la película se estrenó hace muy muy poquito, hace apenas 2 días creo. Así que si quiere hacer algún comentario, acá abajo en la sección de comentarios, adelante. Si le gustó, no le gustó, cree que pudo haber sido mejor o algo por el estilo, adelante, comente, pero de nuevo intentemos no dar spoilers o no arruinarle la historia a las demás personas que aún no lo ven. Hablando también de Infinity Wars, ya viene la Comic-Con. La Comic-Con 2018 va a ser este 5 y 6 de mayo y tiene por tema precisamente Avengers Infinity War. Y adivinen quién tiene pases. Si quieren participar, solo tienen que seguir estos pasos. Número 1, tienen que suscribirse a mi canal. Si no le han dado al botón de suscribir aquí abajo, pues ahora es un muy buen momento. Número 2, compartan este video en su Facebook. Recuerden que al compartirlo tienen que elegir la opción de público para que yo pueda verlo. Al mismo tiempo, en la sección de comentarios de esa publicación, escriba: voy a ir a la Comic-Con El Salvador para ver el pabellón cosplay. Número 3. En el momento en que esté compartiendo el video y ya haya escrito el texto, taguee también a su amigo o amiga con la que quiere ir a la Comic-Con, ya que los pases son dobles. Y por último, compartan en la sección de comentarios aquí abajo cuántos años tenían cuando vieron su primera película del universo cinematográfico de Marvel. Y además, ¿cuál fue esta película? Tal vez no fue Iron Man, tal vez fue Thor, tal vez fue, no sé, Los Guardianes de la Galaxia, no sé. Compártanlo aquí abajo y ahí mismo en ese comentario también incluyan si prefieren ir a la Comic-Con en sábado o en domingo.
porque tengo entradas para ambos días. O sea, tengo entradas de sábado y tengo entradas de domingo. Así que voy a hacer la rifa intentando respetar cuando me dicen ustedes que pueden ir. Yo sé que algunas personas trabajan el sábado, por ejemplo, y si les doy pases de sábado, pues no les van a servir, ¿verdad? Así que pendientes. La rifa la voy a hacer entre todas las personas que cumplan todos los pasos anteriores y probablemente la voy a hacer en un Facebook Live. No, en un YouTube Live. Así que estén pendientes de mis redes sociales porque ahí voy a anunciar exactamente cuál va a ser el día que haga esta rifa. Recuerden, le dejo las redes sociales por acá, @LilyQuant en cualquier red social. Ahí voy a estar anunciando el momento del YouTube Live para hacer la rifa de los ganadores. Aparte, recuerde suscribirse. Aquí está el botón, creo que le aparece por este lado. Y luego puede apretar la campanita para activar las notificaciones. El blog sigue estando a su disposición, aunque tengo problemas rellenándolo de contenido, pero se lo dejo siempre a lilyquant.com para que lo visite. Así que voy a estar esperando ansiosa sus comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Los veo el próximo fin de semana, próximo sábado. ¡Chao!